compañero asegurado. ¿Has puesto el tuyo? Pepe. Cañero. Puerto de Santa Pola, Alicante. Salimos al amanecer, seguimos el rumbo de algún ave marina. Las cañas ya están en sus cañeros. Vamos de Curricán. Estamos además de competición, aunque hoy no nos vamos a fijar en ello, sino en nuestros expertos pescadores y sus trucos para sacar el mayor partido a una de estas jornadas. No cabe duda alguna de que las ambiciones de esta tripulación aspiran a lo más alto y que en esta popular ciudad costera siempre ha existido una gran tradición a esta modalidad de curricán. Con Manuel Esclápez, el patrón, y la ayuda de Pepe y Antonio, vamos a intentar exprimir este día de pesca deportiva. Un pequeño macho. Sí, pero no están activos. Están empezando a agruparse. Al acumularse el pescado, empieza la actividad. Entonces, hay que aguantar la velocidad para que piquen el máximo de caña posible. Ya llevamos dos picadas y ahora tres. De las cinco cañas que se llevan, tres tienen picada. La modalidad que estamos desarrollando es la de curricán costero, por lo que tampoco es de esperar que las capturas sean de gran tamaño. De hecho, con las cañas y líneas que se llevan, en teoría no debe costar trabajo sacar piezas, digamos, que de un tamaño medio. ¿Estás ya aquí? La coreta. Bueno, Melba, no. Sí, Melba, Melba. A ver, voy a la puerta. Un par de pequeños túnidos son las primeras piezas que van a parar al arcón, pero esto es lo de menos cuando se comparte jornada con gente de la que se puede aprender mucho. Eso azul es pescado pasto, sardina, boquerón, boga. Entonces los pelágicos se agrupan para rodearlos y atacar. Aquí vemos como ya las manchas amarilla, verde y sobre todo la roja es más grande, es cuando se han acorralado al pescado y es cuando hemos tenido las picadas, ¿eh? Que han picado popa al sol, es importante. Hay veces que vas pro al sol y no pica. Popa al sol y pica. Una vez localizado el banco, hay que aprovechar, antes de que se deshaga, de que coman mucho, de buscar más picadas. Te das cuenta, en este momento, hasta el pez pasto va bajando. Se ha acumulado arriba de esta piedra de aquí, justo arriba. Según nos alejamos de la piedra, el pez pasto desaparece y por lo tanto el pelágico, el depredador también. Ahora hay que volver a pasar por esta piedra para volver a encontrar el pez pasto y el pelágico. Vuelve a subir otra piedra. Vuelve a aparecer pez pasto
y vuelve a aparecer manchas verdes, rojas y amarillas, que son los pelágicos atacando. El pescado está encima de los picos de las piedras. Queda claro sobre todo que la tecnología moderna juega una gran baza en el curry y conocerla a fondo más si cabe. Acabamos de embarcar un par de piezas, una melva y una bacoreta de 40 centímetros, que es exactamente la talla mínima permitida por el campeonato. A partir de ahí podemos embarcar cualquier pieza y cualquier pieza de tamaño inferior será soltada al agua inmediatamente. Para los que no entendemos mucho de navegación o por lo menos no tenemos esas altas nociones que posee Manuel, dicho en cristiano y vulgarmente, es la hostia este aparato. ¿Me copias, Antonio? ¿Antonio? Puedo intentarlo, ¿eh? De acuerdo. El software para navegación es de la casa Boeing, la multinacional de aviones, de navegación comercial y militar. Y lo han sacado aplicación para la náutica. Lleva radar, GPS, sonda, plotter y luego lleva la función 3D para hacerte tu propia batimetría. Pues el año pasado tuvimos las picadas, ya fue al alba. Mucho más pronto que hoy. Hoy tan solo llevamos las dos picadas de comienzo y calculamos que el pescado tiene que subir a comer breve, porque son dos subidas, dos o tres subidas, y estamos en la zona que creemos que tiene que salir el pescado, estamos dándole la vuelta. Precisamente estamos en la misma zona que el año pasado. Pensaba que el mar a mí me gusta que tenga más actividad, un poquito más rompiente la ola. Así, con esta tranquilidad, normalmente puedes ver mejor los dardillos, el saltillo del pescado. Pero con un poquito más de cresta de ola parece que está más vivo, más posibilidad de que pique. Teniendo en cuenta que ha habido luna, es posible que haya comido ya hace un rato. Además, está la marea creciente. O sea que vamos hacia la zona de... Está creciente. En un par de horas estamos en el tope de marea. Pues estamos utilizando lo que se llaman plumas y vinilos. O sea, unas cabezas que detrás llevan una falda hecha con pluma o hecha con vinilo imitando pulpitos. Esos señuelos son señuelos de superficie, es decir, que van siempre por la parte de arriba. No estamos buscando ni profundidad, y estamos buscando peces artificiales, que son otro tipo de señuelos que quizá utilicemos a lo largo del día, pero estos son los más eficaces para el tipo de pescado que vamos a intentar pescar. Después tenemos que, dentro de esos señuelos, hay que combinar los colores, porque en función de la luz que haya, del tipo de día, si está soleado, nublado, de la hora del día que sea, pues el señuelo refleja el color de una manera o de otra, y por lo tanto pues tenemos que jugar con una gama de matices, de rojos, de verdes, de azules. Ahora mismo vamos, como está el día nublado y estamos a primera hora, vamos con señuelos plateados y blancos, que son los que pensamos que son los mejores para esta hora. No es nada frecuente embarcar en una de las lanchas que compiten y que todos sus integrantes expresen y sean auténticos entendidos en la materia. Ahora tenemos varias picadas gracias a que hemos pasado casualmente junto a un palé que se hallaba a la deriva. Como es sabido, el pez pasto se protege contra o entre las estructuras, ya sean flotantes o sumergidas. El carrete está mal tarado. Mira, ahí viene. El carrete está mal tarado. Este carrete está mal tarado, está liado. ¿El palé lo estáis viendo? Otra vez, ¿eh? Otra vez pasa algo, mira a ver. Pon la caña para arriba, arriba, así no se come. Una, dos y tres llampugas, la cosa se anima. Y todavía parece animarse más cuando, sin tiempo apenas para quitar los anzuelos de las capturas anteriores, tenemos nueva picada. Ahí
que o viene de lado o no sé qué pasa. Y otra llampuga más. Tras haber embarcado estas piezas, se buscan nuevas señales de actividad y las aves marinas son quizás la principal de ellas. Bueno, pues esto es lo que explicábamos antes, que era un vinilo. El vinilo, en este caso, está compuesto de un cuerpo de vinilo, por eso su nombre, que imita un pulpito, con varios colores, con color plateado, con color gris, azul, gris y rojo. Una cabeza con ojos de cristal, también de color roja y blanca, y luego, como se ve, aparte de un tope, tiene un ánima de diversas fibras que brillan en el agua y que le dan un brillo específico, imitando siempre la escama o el color que puede hacer una sardina en este caso, ¿no? Luego tiene un anzuelo doble atunero que se le pone un hilo de color rojo que también simula, que todo esto siempre quiere simular como que el pescado está herido, está huyendo y por lo tanto despertar el ánimo en el depredador. Luego le acompaña el líder, que es aproximadamente un metro de hilo por donde lo fijaremos al quitavueltas con una vuelta de seguridad. Bueno, pues este es un vinilo similar al anterior, que es este. Lo único que cambia es el color. Este es un vinilo gris y plateado exclusivamente, como veis. El montaje es idéntico y el tamaño también. Podemos jugar con el tamaño y ponerlos más grandes o más pequeños en función del tipo de pescado que vayamos a o que intentemos capturar. Como he dicho antes, es importante ir jugando con los colores a lo largo del día porque influye mucho el momento del día que sea, si es a primera hora, a mediodía, atardeciendo. Y también es muy importante, influye mucho en el color, el tipo de día que haga, si es un día soleado o si es un día nublado, si es más bien hacia la noche o más bien hacia la mañana. Y desde luego lo más importante es siempre el capricho de los peces, que a veces pues no sabes por qué entran en un color o en otro. Ahora enseñamos lo que es una pluma. El sistema, como veis, es muy parecido al anterior, es decir, el montaje por dentro también es igual, es un anzuelo doble con un hilo de rojo que simula un hilillo de sangre. Pero esta es una cabeza con un poquito de peso, esto es un plomo con forma de la cabeza de un pescado. Esto es un tipo de fibra que, como veis, en función de cómo se mueva va dando unos reflejos parecido a las escamas de cualquier pescado. Y luego un montaje a base de plumas. Esto, las plumas se usan en la pesca desde hace muchísimos años, es lo primero que se usaba. En resumen, que la tripulación del Bolsicó va bien preparada para sacarle el mayor partido a la jornada, tanto en medios técnicos como humanos. Estamos a punto de llegar a la seña. La seña, palabra clave entre pescadores deportivos de embarcación que define el lugar donde la pesca suele darse bien. Claro que a veces no basta con la seña, hay que añadir alicientes. Es quitarlo, la palabra a mí me lo dice en términos. Hacerle que se pique y coma. Ataque. Pero también hay que ver que hoy influye mucho la luna. Al haber luna llena, el pescado comido esta noche, y es como todo, hasta que no vuelva a entrarle las ganas de comer. Ronnie, para Popoyón, me escuchas, cambio. No comerá, vamos a ver. Adelante, Domingo. Los excitadores provocan la curiosidad de los peces predadores, cuyo primer instinto es atacar ese grupo de cuerpos reflectantes que simulan peces pequeños. El engaño solo es creíble a cierta distancia, pero cuando el predador se da cuenta de que no es comestible aquello, inmediatamente llegan por detrás esas plumas que nos enseñaba José, que realmente sí mantienen esa apariencia y provocan el ataque de un predador que tras el engaño necesita morder algo. Sí, es que no hay nada como picarlo, coño. ¿Has visto cómo hay que picarlo? Uy. Ahora me toca. Uy, 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 está ido, ¿no? Antonio recoge hilo. No parece que sea gran cosa lo que trae, pero quedan demostradas varias cosas en esto del curricán. Una, que lo de los excitadores tal vez no siempre, pero en este caso ha funcionado. Y dos, que en jornadas difíciles es importante una tripulación que aporte recursos o alternativas a la pasividad de los peces.
Es muy pequeño, yo creo que no entra, ¿eh? Bueno, es igual. Pero lo que hay que hacer es seguir picándolo. Ya entrará. Esa entra, hombre. Bueno, esto yo trato de captar. Otra llampuga. ¿Vale? Y llevar cuidado con. Mirad las cañas por los líos, ¿vale? Que voy a seguir picándolo. José mide la llampuga, ya que en los concursos siempre existen unas tallas mínimas, además de un limitado número de especies. A ver si tengo, aquí campesano, cambio. Como el mar está muy calmado, no creen, no las engañamos con las muestras a velocidad constante. Hay que cambiar la velocidad y hacer tiza para ver si los picamos y entran. El remolino que hemos hecho de espuma, hemos concentrado el pescado en una zona. ¿Ves el punto rojo ahora? Sí, no parar, de dar vuelta. Otro recurso más para esos días en los que la suerte no da la cara. Perfecto. Es el mismo, Paco. Estoy yo.